Esta casa no me está mal, pero quedamos un poco lejos de la universidad. Mirad, esta tiene buena pinta y está preto do campus. Sí, además tiene un buen precio. Entonces voy a llamar, a ver si podemos ver eso mismo. Por aquí llegamos a Peluquiña. Estoy segura de que esta casa es perfecta para vos. Sí, es lo mismo pienso. Creo que no hay más fotos que darle. ¿Cuándo podremos instalarnos? Mañana mismo, si queréis. ¿Alguien pillo deberes de galego? Y no, había deberes, no me enteré de nada. Pues espabila, como no hemos pagado, solo vamos a probar. Da igual, no creo que me apruebe. Ódiame. ¿Qué va, oh? Ódiame más a mí, no me entiendo, de verdad. ¿Qué cosa tan rara? Tranquilos, xa arranxo. Pois eu vinos e quedei non... Vaya, nesta casa pasa de todo. Laura, Óscar, vine aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de ver a una persona detrás del espejo. ¿Qué? Sí, yo otro día no me sentí una presencia. La verdad es que otro día, cuando se fundieron las luces, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me voy a llamar a un mujer. ¿Cómo no vaya a existir? Sí, es que yo me llamo antes de ti. O mejor es que marchemos un canto antes. No, ahora no. ¡Otro apagón! Esto no me gusta nada. Pues no cadro las luces, está todo, Igual deberíamos marchar ya. Es una casa bella, es normal que haya apagones. Pero no es normal que nos ocurran estas cosas. No, ahora se irá a tierra, vamos a buscarlas. No sé si se va a ir a que nos separemos. Tranquila, mujer, agarra de aquí. Oíchedes eso, fui Gerai, vos no buscar, vos fugide. Por aquí llegamos a Peluquiña. Estoy segura de que esta casa es perfecta para.